¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Como os había comentado en el vídeo anterior, el sábado es el cumpleaños del bolivariano comunista, de nuestro reverendo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, y hemos decidido hacerle un regalito, un ejemplar de la Constitución española, que creemos que le viene al pelo, ya que hay algunos detalles de la Constitución que creemos que no ha entendido bien este bolivariano. Así que hemos subrayado tres artículos que creemos que son los más en los que más falla. Artículo número 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Señor Iglesias, ahí falla usted un poquito en el tema del referéndum ese que quiere apoyar en Cataluña. Artículo número 4. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla del doble de anchura que cada una de las rojas. La bandera que a usted le gusta tanto, cuando se la llevamos a su casa, señor Iglesias. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. España unida. Vamos a proceder ahora a ponerle un bonito lazo a esta Constitución. Va a quedar más bonito así, señor Iglesias. Le vamos a envolver esto en la banderita de España. Así de bonito queda, chicos. Este va a ser el regalo del bolivariano. Lo vamos a poner aquí. Qué contento se va a poner el bolivariano cuando reciba la Constitución con la bandera española. Esperemos que la policía nos permita entregarle el bonito regalo. Cuando le toquemos al telefonillo, ojalá nos abra él la puerta con este bonito lazo. Él es rojo, por eso hemos elegido el rojo, porque como el bolivariano es rojo perdido, comunista perdido, por eso hemos elegido el rojo. El morado lo hemos elegido por razones evidentes, el color corporativo de Unidas Podemos. Bueno, reverendo Iglesias, ha quedado bastante bien. Se lo haré entrega en su domicilio. Le tocaré el telefonillo, reverendo Iglesias, ti, 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 ti. Me abrirá usted y le entregaré su regalo. Así que, lo dicho, señor Iglesias, hasta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Otro glorioso día en Galapagar. Es el cumpleaños del bolivariano comunista, vicepresidente del gobierno. Y como dijimos ayer en el vídeo, le vamos a entregar este bonito regalo. Esperemos que la policía nos permita acercarnos a tocar el telefonillo. Bueno, vamos a ver si nos dejan. Nos acercamos a la casa. Vamos directamente a entregarle el regalo a nuestro bolivariano comunista. Tocamos el timbre. Está llamando, por favor, espere. Está llamando, por favor. Sí. Hola, buenos días. Vengo a entregar un paquete para el señor Pablo Iglesias Turrión. Sí, señor. Vengo a entregar un paquete al señor Pablo Iglesias, es su cumpleaños. Vale, muy bien. Lo tienen que entregar a mí y yo lo entrego a él. Bueno, si tuviera que... Hola, buenos días. Vengo a entregar un paquete, por favor. No se preocupe, ya me encargo yo. Vale, gracias. Vale, y si lo... no grabarme, no importa. Lo grabo los pies, vale, si quiere. ¿Se lo entrego usted? Vale, sí, sin problema. Muy bien, muchísimas gracias. Si no, tengo que hacer un suplicatorio al Tribunal Supremo para entregarlo... Tendría que dar su documentación para... Ah, sí, por supuesto. Dejársela, si no le importa, no se la voy a dejar, pero sí se la voy a enseñar, ¿vale? Sí, pues sí. Enseguida. La 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 la, que viva España. Leren, 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 que viva España. Que viva España. Y España la mejor. ¡Felicidades, señor Iglesias! ¡Felicidades! ¡Qué gran día, eh! Por cierto, cumple usted el mismo día que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que usted, digamos que no le tiene mucho aprecio. Nos hubiera gustado hacer un suplicatorio al Tribunal Supremo para entregarle este regalo en mano. Vale, con esto vale. Muchísimas gracias, agente. A usted. Buen servicio, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues nada, le hemos hecho entrega al señor Iglesias de nuestro regalo. Y la verdad es que estoy muy contento de que lo vaya a recibir. No es ningún paquete sospechoso, señor Iglesias. Tenga la confianza total de que es un regalo sincero. Así que, señor Iglesias, feliz cumpleaños. Bueno, chicos, esto ha sido todo un éxito. El vicepresidente bolivariano comunista va a recibir nuestro regalo. Fantástico. Pues muy contento de haber conseguido que este señor vaya a recibir el regalo. Así que ya nos vamos porque los agentes evidentemente están algo preocupados porque estemos aquí la ultraderecha violenta. Así que felicidades, señor Iglesias. Buenos días. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Deseamos todos cumpleaños. Es un muchacho repelente. Es un muchacho repelente. Es un muchacho repelente. Y siempre lo será.